Hola, soy Oriol y soy de tele. Nueva temporada de Los Misterios de Laura. ¿Con qué nos va a sorprender tu personaje esta temporada? Hombre, el personaje, hay un capítulo concreto, o sea, va a seguir la tónica de estar ahí debatiéndose entre la amistad hacia Laura Lebrel o su necesidad de meterse en líos. Pero luego hay realmente un capítulo en el que va a cruzar un poco el límite, va a acabar incluso hasta en la cárcel y con riesgo realmente, o sea, real de acabar fuera de la comisaría, ¿no? O sea, es un capítulo donde aparece un lado oscuro del personaje que luego, bueno, acabará siendo como uno puede llegar a imaginarse, ¿no? Pero que realmente el espectador va a preguntarse cosas sobre Martín. ¿Cómo va a evolucionar ese noviazgo? Eso va a estar ahí siempre y lo vamos a seguir jugando. Ahí sí que no... Intentamos no avanzar nada, ¿no?, para el espectador, porque es una de las cosas que engancha al espectador. Es un amor... El amor tiene muchas formas, digamos, ¿no? Y nosotros estamos jugando en un amor que va más allá del puro amor, puro amor más conocido televisivamente, ¿no?, de una atracción vulgar y corriente en el sentido de pasional, ¿no?, sino con algo que también hay amor, pero hay amistad y admiración, muchísima admiración. ¿Qué tiene esta nueva temporada para que los espectadores, después de un tiempo de parada, poderlos volver a enganchar? Pues esa es la pregunta que nos hacemos siempre, porque dices, ¿qué pasará, no?, cuando va a volver? La verdad es que estos capítulos a nivel de guión están más elaborados, la serie ha crecido, todos los actores vas creciendo porque el tiempo va poniendo algo de más a los personajes, pero luego hay unas incorporaciones alucinantes de personajes episódicos que también creo que es un aliciente enorme para el espectador, porque ya no solo es ver a los 5 o 6 personajes típicos, sino hay los episódicos y en cada capítulo hay mínimo un par de episódicos de esos que ya tienen un tirón. Es una serie que si coges todos los actores, los protagonistas capitulares o los que lo estamos siempre, y los pones juntos en una serie, no podrías tenerlos. Entonces vas a poder disfrutar de ver de lo mejor que hay en televisión en España en una misma serie, ¿no? Yo creo que solo eso ya es un aliciente enorme. ¿Qué te ha aportado tu personaje? Es algo que casi que te reconcilia con este trabajo, porque es un trabajo que es muy bonito, pero es entre los altos y bajos propios del trabajo, aunque ahora ya son de todos los sitios los altos y bajos, pero luego que hay proyectos que funcionan muy bien, hay otros que no, y este es un proyecto extraño, porque aunque siempre ha tenido a veces como complicaciones con las emisiones que han tardado, o que la primera temporada solo fueron 6 capítulos o así, cada vez que vuelve funciona, ¿no?, y hace que tu motivación para participar en la serie siempre es como nueva, nunca te llegas a acostumbrar, y eso es algo que te aporta como actor, ¿no?, que te pone en una tesitura diferente para afrontar el personaje. Aparte de que luego ya llevamos mucho tiempo y realmente se ha generado amistad entre algunos de los actores, ¿no? ¿Cómo es María Pujalte como detective? María Pujalte... Caótica, sí, ¿no? María Pujalte es todo lo que no es su personaje. Es alucinante. María Pujalte, yo creo que hace un trabajo impresionante. Yo, además, que comparto con ella el día a día del rodaje, porque estamos en exteriores, en interiores, en la casa, afuera. María es una actriz inmensa. Es alucinante. Y además, tiene una profesionalidad enorme. Pero ahí tiene algo que te demuestra, esas enormes resoluciones al final de cada capítulo, que son 9 páginas de texto, y las repite una vez tras otra sin equivocarse, sin dudar, sin que se note que el agotamiento, la capacidad de concentrarse, de estar siempre atenta, y luego el humor que tiene, que nos reímos muchísimo, no sé. María, o sea, una gran maestra. María, sí, ya forma parte de mi vida, ya es una persona que ya va... Hemos hablado de todo, además son tantísimas horas en el rodaje que ya no solo hablas, primero empiezas hablando del trabajo, ahora ya nos hablamos de las historias personales, emociones, o sea, ha sido un lujo, para mí es un lujo trabajar con ella.